Mira, italianete, ¿por qué mejor no vas a hacer algo que te salga bien? Como tu modelaje o tus pasarelitas. Bueno, ¿por qué no mejor te vas a practicar béisbol? Si la próxima vez no pasas pena. Mira, fetichito. Ya, cocina, por favor, no pelees, ¿sí? Vamos a seguir practicando para ser la pareja más perfecta de la cuadrilla. ¡Ay! ¡Cosito! ¡La hipopótamo me pisó! ¡Auxilio! Ay, oye, ok, está bien, te duele mucho, está bien. Ay, sí, pero ¿por qué eso? O sea, me pisó mis zapatos nuevos. ¡Absoluto desastre! Esto en vez de una cuadrilla de 15 años parece un acto de circo barato. Ay, lo siento, pero me tengo que ir. Tenía tiempísimo que no me divertía tanto. Flaquita, gracias por el show. Mira, Marigaby, te lo advierto, ¿ok? O tú controlas este desastre o te quito la organización de mi fiesta y te quedas sin programa de radio para siempre. Entonces, Joana, ¿tú vienes a entrenarme porque quieres o fue Cheryl la que te pidió que me ayudara? Ay, chico, pero relájate. No te voy a negar que sí hablé con Cheryl, pero la que quiere ayudarte soy yo. Claro, porque ahora somos panitas, panitas. Víctor, yo siempre te he considerado mi amigo. Además, siempre he dicho que eres un chamo súper, súper talentoso. ¿En serio, Joana? ¿Tú piensas que yo soy talentoso y eso? Si te lo digo es porque lo pienso así, Víctor. Sí, pero yo me acuerdo del show de la playa. Tú llegaste ahí diciendo que la única estrella eres tú. Ni Cheryl, ni yo, ni nadie. Aquí la única estrella que hay sigo siendo yo. ¿Y esta qué se cree? Pero quiero pedirles un fuerte aplauso para Víctor y Cheryl, porque son las próximas estrellas juveniles. Ajá, y me van a decir que no me extrañaban. Tanto esfuerzo para que venga esta chama a robarse el show. Y eso sin acordarme del rollo que se armó por lo de la revista Super Pop. ¿Y cuál es la gran noticia, Joana? Sí, porque más extraño que verlas ustedes dos juntas de nuevo, no creo que haya nada. Bueno, simplemente que mi asistente, Ana Karina, habló con los editores de la revista Super Pop y ellos quieren que yo esté con ustedes dos en la portada. ¿Estés con nosotros en la portada, Joana? ¿Qué? ¿Y por